pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Nos amó hasta el fin. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Evangelio de Marcos, capítulo 13, verso 13. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 1. Hace poco tiempo estuve viendo un documental sobre la Primera Guerra Mundial y viéndolo comentaron algo que me sorprendió muchísimo. Se firmó la paz el día 11 del mes 11 a las 11 horas y 11 minutos. Y como les pareció que aquella fecha era demasiado coincidente, decidieron notificar el armisticio unos minutos después. Por lo que el último soldado que murió lo hizo uno o dos minutos después de que fuese firmada la paz. Murió en acto de guerra en tiempo de paz. Permaneció vivo hasta el fin de la guerra, pero no se salvó. Qué diferentes son las cosas que tienen que ver con la vida eterna. Cada promesa de Dios está respaldada por la fiabilidad de su verdad, y podemos tener la seguridad de acercarnos a ellas en la total certeza de su cumplimiento. Cuando Cristo entregó su vida, no miró que la hora, la fecha, fuese algo que se ajustase a las buenas formas. Llegado el momento, nada lo detuvo. Perseverad hasta el fin. ¿Cuántas penalidades no llevaría acumuladas en su vida en el frente aquel último soldado muerto? ¿Cuántos momentos de riesgo en los que su vida habría estado en peligro para nada? Para al final ser simplemente la más estúpida de las bajas en una estúpida guerra. Pero Jesús nos dijo que el que perseverase hasta el final, este sería salvo. Y en esto sí que podemos confiar. Hay personas que ante las promesas de este tipo se les plantean interrogantes. ¿Cómo sé si es verdad? O cosas del tipo, sí, pero ya veremos. Pero el apóstol Pedro nos dice en su segunda carta que la Biblia es la palabra profética más segura. ¿Cuántas fueron las profecías que se cumplieron con la venida de Cristo? Y muchas más con su muerte y resurrección. Concretamente se cumplieron al menos 333 profecías, las cuales no vamos a enumerar aquí. Pero si todas estas se cumplieron, es de esperar que las que queden también se cumplan, ¿cierto? Se puede pasar toda una vida intentando mantenerse fiel a algo, a un ideal político, un estilo de vida, etc. Pero, ¿qué te garantiza que al final seas salvo? Jesús. Esta y ninguna otra cosa es la garantía de la vida eterna. ¿O crees que Jesús pudo ser tan ingenuo, o tan estúpido, o tan malvado de decir que estaba muriendo por ti y por el perdón de tus pecados sin ser absolutamente cierto? Jesús nos amó hasta el fin. Podemos pensar que cuando está hablando del fin está hablando de su muerte en la cruz. Pero ¿ese fue el fin para Cristo? ¿Ese fue el fin de las cosas? No.
Ciertamente ese no fue el fin. ¿Sería entonces su resurrección? Evidentemente ese tampoco fue el fin de Cristo. Inevitablemente, cuando relacionamos el amor con Jesucristo y con el tiempo, no podemos dejar de contemplar el concepto de eternidad e intentar comprender a qué se refiere la Biblia cuando nos dice que nos amó hasta el fin. Nos puede resultar un poco difícil, pero sí podemos asegurar algo, y es que la muerte no fue suficiente para vencer y acabar con el amor que Cristo tuvo y tiene por cada uno de nosotros. Un amor que ni la muerte pudo apagar. El soldado del documental en verdad murió en acto de guerra en tiempo de paz. Sin embargo, en la persona de Jesucristo encontramos algo diametralmente opuesto. Cristo murió en un acto de paz en un tiempo de guerra. Su muerte fue el mayor acto de paz y de amor jamás presenciado por nadie. En un tiempo en el que Dios y el hombre permanecían separados de un modo irreconciliable por causa del pecado, Cristo con su muerte y resurrección edificó el mayor puente que nadie pudiera llegar a imaginar. Un puente que alcanzó la eternidad. Enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Carta a Tito, capítulo 2, versos 12 y 14. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.